El día lunes. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes técnicas para la selección de hembras y machos con alta eficiencia productiva para el mejoramiento genético de las ovejas. Aquí en Nicaragua hay productores, cerca del 15 al 20% de productores en general, que son los que tienen en sus sistemas de producción este manejo a esta especie, ovejas, y ellos lo utilizan como un medio de generador de recursos, ¿verdad?, de lo que es la parte productiva, y también generador de ingresos en sus fincas. Con el interés de evaluar genéticamente los animales, queremos hablar acerca de la oveja específicamente. En el momento de que el productor va a realizar una selección para seleccionar sus reproductores. Entonces, todo lo que es el interés por evaluar genéticamente los animales, se ve que un animal sobresaliente va a transmitir sus características a su descendencia, siendo la identificación de aquellos individuos superiores genéticamente la que nos permita mejorar la eficiencia de producción de nuestro rebaño generación tras generación. Entonces, la evaluación genéticamente es importante en los animales cuando decimos vamos a elegir, ¿verdad?, una hembra y un macho dedicada meramente para la reproducción, y este le vamos a tratar de darle un valor genético y mejorar genéticamente la raza en los sistemas de producción. El valor genético no se puede observar a simple vista, en eso estamos claros, porque algún productor puede decir, pero ¿cómo vamos nosotros a valorar genéticamente la hembra que vamos a seleccionar? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es observar el animal, que se conoce como fenotipo, que este es el que da las características deseadas de lo que usted quiere. Entonces, el valor genético, aunque solamente se mida genéticamente a través de genes en laboratorio, nosotros como productores podemos evaluar el fenotipo. El fenotipo es lo físico del animal, las características relevantes que usted le puede ver al animal. Este fenotipo está constituido como se puede evaluar, ¿verdad?, como genéticamente el animal, cómo se adapta a las condiciones en el que se desarrolla. Si un animal se desenvuelve en su ambiente favorable, podrá expresar todo su potencial genético. Sin embargo, si el hábitat en que se desarrolla no es favorable, lo más probable es que su desempeño se califique como indeseable, aunque tenga un buen potencial genético. Entonces, ¿qué quiere decir? El productor, cuando va a seleccionar sus animales, entonces debe de ver esa característica, que es la de cómo se adapta a las condiciones. En el caso de Nicaragua, estamos en una condición de trópico, y si esa raza se adapta, entonces genéticamente puede ser una opción que yo pueda realizar cruces o pueda hacer a través de esa raza un mejoramiento genético. De acuerdo a esto, es que a nivel predial se busca a través de cruzamiento si el animal muestra estas características. Según los fenotipos, las características físicas que se puede observar a través de él. Entonces, identificando las características de los reproductores animales, lo que es el sistema de producción ovina, ¿verdad? Aquí en Nicaragua se caracteriza por tener algunas ventajas, entre ellas de fácil explotación, la mayoría de los productores extensiva. También se caracteriza por ser adaptable y de buen uso de los recursos forrajeros. Este animal consume bastante lo que son plantas forrajeras, entonces aprovecha. El productor aprovecha el buen uso de estos materiales, y a la vez estos animales son bien alimentados. Bastante instintiva, ¿verdad?, la búsqueda de alimentos y el abrigo es una característica de lo que es la oveja, y buena actitud materna. Ellas son buenas por su celana con el requerimiento de mantención. Entonces, de manera como usted lo maneje, el animal siempre según su característica va a tener una producción de lana solamente con el requerimiento necesario del animal.
y todos los años se entrega algún producto terminado, ¿verdad? Ya sea carne o lana, o ya sea un corderito. Miremos acerca de los criterios de selección. El objetivo de la selección de estos animales se refiere al conjunto de características que se quieren mejorar debido a la importancia que estas tienen en la ganancia económica del rebaño. Es decir, usted necesita algunas características o algo que a usted lo lleve a seleccionar estos reproductores, de manera que usted los compare según su raza, pero también según al objetivo que usted tiene, ¿verdad? La importancia que usted le ha dado. Si quiere a lo mejor una oveja para producción de lana, o si quiere para producción de carne, o solamente lo quiere para mantener su progenie, entonces este criterio de selección va a estar de acuerdo a mejorar su ingreso, su ganancia económica dentro del sistema. Miremos que es un carácter, es el atributo tomado del organismo que sea heredable. Entonces, cuando hablamos de carácter, estamos hablando, por decirlo, tenemos este borrego acá, entonces nosotros miramos ese atributo, miramos su tamaño según la raza que sea, ¿verdad? Miramos sus conformaciones, entonces estas son las características que él reflejó fenotípicamente, ¿verdad? Según su descendencia, según los genes que él trae de heredabilidad, entonces podemos decir de qué tan buen o qué tanto presenta las características según su raza. Vamos a ver a continuación las características productivas a considerar en la selección. Vamos a ir a caracteres relevantes en la fase materna. Es importante, ¿verdad?, de que nosotros cuando evaluamos una hembra, miremos varias características de acuerdo a el sistema que se vayan desarrollando en la finca. Por decirlo, el productor tiene todo su rebaño y entonces él debe ir observando todas sus hembras, cómo van evolucionando. Entonces, si él quiere llegar a hacer una granja de mejoramiento genético y hacer diferentes cruces entre ellos para mejorar o mantener las mismas líneas o raza, entonces debe considerar varias características. Aquí tenemos la fertilidad. ¿Qué tan fértil, verdad, es el rebaño que tiene o las ovejas que van a seleccionar de acuerdo a los registros que se tenga? Es decir, el número de ovejas que paren del total puesta al servicio. En un sistema de producción debe andar por el 80%. Ese es el indicativo correcto, ¿verdad?, para un sistema de producción. Pero la hembra que usted va a seleccionar para ser la futura madre, entonces debe de tener una buena fertilidad. También debe de ser prolífera. Es decir, el número de corderos que debe de tener... un buen número de corderos por parto. ¿Qué buscan los productores con esta especie? En el caso de las ovejas y las cabras, de que sean gemelos, en algunos casos trillizos, que es muy raro, ¿verdad? Pero en este caso, si es gemelo, es mucho mejor. Entonces ya estamos hablando de prolificidad en las ovejas, que es el número de corderos por oveja. Pero también la prolificidad tiene que se mide en porcentaje, que es un sistema de producción que más o menos tiene que andar entre 1.2 a 1.4 en sistema extensivo, ya en sistema intensivo debe de andar de 1.8 partos por año. Habilidad materna y producción de leche. Esta es una característica muy importante en las hembras. Deben de ser buenas madres, que alojen bien a sus corderitos, que ellas tengan esa habilidad materna y también que sean buenas productoras de leche. Esta es una buena producción de leche, es para que ellas puedan dar la suficiente cantidad de leche y que el mismo corderito pueda sobrevivir después del parto y no tenga problema, ¿verdad?, con el crecimiento, según la producción de la madre. Continuamos con los criterios de selección y, bueno, hablábamos de la producción de leche. Esto, si la hembra da buena cantidad
calidad de leche, entonces nosotros vamos a evitar la mortalidad en las crías. La precocidad sexual, ¿verdad? Eso es importante también. No deben de ser muy precoces ni tampoco muy, muy lentas. Ellas deben de tener un que ellas puedan activar su vida sexual, su habilidad materna. Ya hablábamos, el tamaño de la camada. Dentro de esto es importante el número de crías nacidas. Entonces, el productor siempre busca la hembra que le dé gemelos. Y es importante medir y conocer de esa hembra que vamos a seleccionar, que si ha tenido otros partos, que cuánto ha sido la mortalidad antes del destete y la mortalidad después del destete de su cría. Porque esto también va a depender de la producción de leche, del manejo, de la habilidad materna que tenga esta madre. Y debe de ser resistente a enfermedades y parásitos. Entonces, el productor, cuando tiene su sistema, él sabe qué animales han sido más resistentes, qué animales han sido más afectados a enfermedades y según la raza, que cuáles son las más débiles. Sabemos que en Nicaragua tenemos varias razas, ¿verdad? Entre ellos los peligüey, están los black belly, están los dorper, los dorser. Ya hay cruces que se han venido dando, Santa Inés, Santa Gertrude, esos cruces. Lo que hacen es que puede ser de que a lo mejor se mejora su sistema de adaptación según el ambiente, pero también puede ser mejora en lo que es carne, en lo que es leche, en lo que es la producción de ternero, de cordero, perdón. Las características relevantes en la fase de crecimiento también es importante ir viendo si tenemos una hembra y ya la hemos destinado para que esta hembra la vamos a parear con un borrego y que eso nos va a servir para mejorar nuestro sistema y vamos a mejorar la raza. Entonces es importante ver la capacidad del crecimiento de los corderos, su peso corporal, su terminación y su conformación. Eso según el propósito, ¿verdad? Si quiere carne, si quiere lana, eso depende del propósito. El crecimiento es otra de las características, entonces se refiere a la precocidad y la capacidad propia del cordero para aprovechar la leche materna y luego el forraje. Entonces es importante ver el crecimiento de estos corderitos, de qué manera ellos van adaptándose, ¿verdad?, a aprovechar la leche materna según su ganancia de peso y luego cómo ellos van asociando y aprovechando todo el material, el alimento que se le proporciona. El peso corporal, esto se refiere al peso que alcanza a determinada edad. Entonces es importante conocer cómo va todo su curva de crecimiento y es importante compararlos todos. Dentro de una granja, a lo mejor el productor tiene visto que tal hembra es la mejor y tiene mejor peso, ha tenido un mejor crecimiento, ha sido más prolífera, etcétera. Y la conformación, que se refiere al rendimiento del corte de valor. Esto tiene que ver con aquellos productores que venden la carne de oveja y ya lo venden en corte. Entonces ellos saben cuál es la demanda del mercado y qué es lo que piden. Lo que es la producción de lana, ¿verdad? Aquellos productores que se dedican a la producción de lana, entonces en el criterio de selección, ellos van a ver estas características, el peso del vellón, si está sucio, el rendimiento alabado, el peso del vellón limpio, el largo de la mecha, el diámetro de la fibra. Y estos son parámetros utilizados en otros países que aprovechan aún más la lana y lo que ven son estos indicadores para seleccionar según el objetivo que tengan. En este caso, la producción de lana. En el caso de la producción de carne, el peso corporal al nacimiento, que aquí en Nicaragua andamos por unos 3 kilogramos a 4 kilogramos, el destete, ¿verdad?, que debe ser entre 3 a 4 meses de edad, en 2 meses el destete, y el espesor de la grasa dorsal.
Entonces, esto va a ir de acuerdo a la expectativa del productor y el mercado que tenga, según su sistema de producción. Del fenotipo, que son las características que podemos verlo, y esto se le llama la selección visual del productor. Entonces, tenemos un animal y vamos a ir a valorarlo porque queremos ese animal, queremos mejorarlo genéticamente por el tipo de selección, ¿verdad? Pueden ser captados por la medición en características productivas. O sea, es lo que yo puedo ver como productor, lo que yo puedo observar según las características de la raza, según cómo yo puedo observar el medio en que se desarrolla, pero ya físicamente, el color, el pelaje, lo que son las extremidades, lo que es lubre, es el tamaño de la cabeza, todo lo que se puede observar. En hembra, este juega un papel importante y importante, ¿por qué? Porque las hembras, a través de la selección, nosotros vamos a elegir las mejores para hacer el reemplazo de la futura borrega. Y el macho tiene un papel fundamental hacia el tipo de animal deseado. Entonces, ya que estos son los que mayores dejarán las siguientes generaciones. Es decirlo así, el macho, él va a transferir sus genes y entonces al final nos va a servir como el que va a llevarse en el proceso para lo que yo quiero al final, ¿verdad? El tipo de raza. La selección de hembras para la producción, podemos ahora evaluar en la futura reproductora las patas traseras y delanteras, entre ellos que le conocen, ¿verdad? Como las pezuñas, y aquí debemos de descartar lo que son llagas o malformaciones, entre ellos. Entonces es importante que cuando el productor vaya a comprar, o si tienen en su sistema de productores, eso es lo que debe revisar. Recordemos que dentro del manejo de estos animales, el productor debe seguir una secuencia de manejo de las pezuñas. Y cuando usted vaya a seleccionar un buen animal que a usted le guste para reproducirlo, para mejora genética, entonces usted debe descartar aquellos animales que tengan llaga o malformaciones. Debe tener una buena anatomía en el caso. También la ubre. Hay que observarle a la hembra la ubre. Debe tener una buena textura, una buena densidad, ¿verdad? No deben de estar pelotudas. También los pezones deben de tener su densidad muy buena. No, igual no pueden estar rajadas, ni con lesiones, ni con cortes, ni tampoco pelotudas, ni con grano. Deben de estar completamente sanas. Y esta es la posición, ¿verdad?, de los pezones de la oveja, que es lo ideal, lo más adecuado posible para poder seleccionar una buena reproductora. También cuando usted va a revisar, es importante hacer el análisis de fachada, que esto se va a medir la mucosa del ojo. Entonces acá, como podemos ver, es importante este análisis de fachada, porque así nos damos cuenta que si este animal está enfermo o no. También nos podemos dar cuenta de que si él tiene algún parásito y está siendo afectado por algún tipo de parásitos, entonces lo podemos observar aquí en la mucosa del ojo, que generalmente ya debe de ser algo rosada, no puede ser blanco. Eso es importante saberlo. Y la revisión del aparato reproductor, que entonces aquí en la vulva debe estar conformada siempre, sus dos labios con buena apariencia, ¿verdad? No debe estar ni pelotuda, no debe estar ni con lesiones, ni debe estar enfermo, ni decolorado, sino está ya en celo. Debe estar con toda su apariencia normal. Entonces, esto es un buen indicador para cómo está el aparato reproductor de la hembra. También es importante en el macho y en la hembra medir la condición corporal. Entonces, cuando usted va a seleccionar, usted dice, aquí tenemos esta hembra futura reproductora o este borrego, y vamos a medirle su condición corporal. Entonces, aquí tenemos una escala del 1 al 5 y lo vamos a evaluar. En la 1 es muy flaca, en la 2 es flaca, en la 3 normal, el 4 es gorda y el 5 es muy gorda. Entonces, aquí tenemos una ovejita y simplemente se evalúa, ¿verdad?, así a través de la selección visual, y podemos ver qué tanto está este animal, si está muy gordo, si está muy
flaco, así lo evaluamos en una escala. Pero también acá se mide la columna, lo que es la espina dorsal, y no debe de estar muy pronunciada. Entonces, esto es uno de los indicadores que nos mide la condición corporal, y debe estar normal aquí, medio cóncavo. No puede estar así como vemos en la fase gorda, ni tampoco muy gorda, que está muy redonda. Entonces, debe de percibirse unas pequeñas elevaciones suaves y medias redondas. Igual los músculos del lomo, ¿verdad? Debe de tener una forma redonda, moderada, con una cobertura de grasa. Y en el caso de la apófisis transversal, que es esta parte de acá, estas se tocan solo ejercitando presión suave y deben de estar cubiertas, no deben de estar muy huesudos, como le llamamos o muy pronunciadas. Entonces, esta condición corporal también nos va a dar un indicativo de qué animal es el que yo estoy eligiendo. También la dentadura de los animales. Recuerde que si usted va a seleccionar a un futuro borrego o a una hembra para mejorarla genéticamente, usted debe saber de que no sea muy vieja. Al menos debe tener unos 2 años y debe estar con su dentadura normal. Aquí tenemos dientes desde 25 días hasta 8 meses. Véanlo acá. Los dientes permanentes de 1 a 1.5 años acá. Y los dientes permanentes de 2 años. Entonces, cuando se vaya a elegir un animal o un futuro reproductor, usted le va a conocer la edad conforme a cómo tenga la apariencia de su diente, la estructura de su diente, y debe de ser esta. Ya si nosotros encontramos dientes permanentes de 3 años y aunque tenga una buena apariencia física, sepamos de que ya hemos perdido un año y que a lo mejor nos va a dilatar un poco menos, ¿verdad? Pero lo ideal debería de ser de 2 años a 3 años. Y acá tenemos una dentadura de 3.5 a 4 años, ya se ve más alargada, se ve más destruido y ya se ve un poco diferente la apariencia de la dentadura. Y aquí tenemos ya con una oveja vieja, que ya está totalmente desgastado, hay espacios entre cada uno de los dientes y ya podemos observar de que esta dentadura está completamente dañada. Y la selección del macho, para poder observar y para poder evaluar la selección del macho, aquí el macho juega un papel muy importante, ya que es el principal para transmitir su descendencia o sus características productivas, como la velocidad de crecimiento, el porcentaje de tejido magro, la conformación del canal, también el carácter de conversión alimenticia, que son atributos de media y alta heredabilidad. Entonces, el macho que nosotros podamos utilizar para mejora genética nos va a transmitir estas características hacia el rebaño, el futuro rebaño que usted quiera obtener. Entonces, aquí tenemos para la producción de cordero, me va a dar un indicador de mayor peso de cría al momento del nacimiento. Y cuando hablamos de producción de hembras prolíferas a través del uso del macho, entonces vamos a tener razas con mayor habilidad materna en el caso de aquellos que quieran reproducir aquellos cruces o aquellas razas que son buenas prolíferas o con buena habilidad materna. Entonces, los machos que serán utilizados en inseminación requieren además una evaluación de su capacidad reproductiva y la calidad del semen. Entonces, en el caso de aquellos sistemas bastante intensivos, recomendamos de que no solamente sea la selección visual, sino que también se le haga una evaluación en la calidad del semen, que es la extracción del semen y ver cómo está el número de espermatozoides, la movilidad, la morbilidad y la motilidad del mismo, de los espermatozoides, para ver la calidad del semen. Entonces, la selección de borrego para la reproducción, ¿verdad?, visual. Entonces, revisión de las extremidades. Estas extremidades deben de estar correctamente, no debe haber ningún efecto. Los cuartos traseros deben de estar bien conformados, así como hablamos de la hembra. Los testículos deberán de ser simétricos, no pueden ser asimétricos. Y a la hora de tocarlos o de palparlos, deben de tener una movilidad muy buena, ¿verdad?, en el escroto. O a la hora de hacer el examen de evaluación del espermatozoide y la calidad del semen, entonces deben de tener una buena morbilidad y motilidad.
No es bueno de que los testículos estén pegados al escroto y los el prepucio no debe estar, no debe presentar heridas. Entonces es importante revisarles el prepucio, ¿verdad? Para que no presente ninguna herida y que él pueda estar sano a la hora de la monta. También es importante la condición corporal, porque este, la condición corporal nos va a definir, ¿verdad?, que también ha estado ese animal, y también si él ha sido bien manejado, también nos va a transmitir todas sus características muy bien a su descendencia. Y su dentadura, que era como hablábamos anteriormente. Para todo esto, ¿verdad?, aparte de la selección visual, de la parte genética, es importante de que el productor sepa también que vaya a comprar. Usted va a pedir un registro de ese animal que usted desea comprar. ¿Por qué? Porque esta implementación de registro no es más que la observación o medición realizada para una característica de interés en un animal o grupo de animales. Y de cada insumo utilizado en el sistema que se encuentra relacionado con el ciclo reproductivo y productivo del ovino. Entonces, una vez que el productor tenga este registro, yo puedo irme a ver y decir, voy a revisar esta hembra, si tiene 3 años, cuántos partos ha tenido, cuánto es el número de crías que ha tenido, cuánto anda de muerte sus terneritos, si ha tenido algún problema reproductivo, en el caso de prolapso o ha tenido abortos. Entonces yo con el sistema de registro puedo orientarme qué tipo de animal es el que voy a obtener o qué tipo de animal es el que voy a clasificar para una mejora genética. Entonces, este registro es la fuente de información para tomar decisiones sobre acciones futuras. Simplemente, usted tiene la información, usted va a tomar decisiones. Usted ve su registro y sabe que este animal no le ha dado todo el rendimiento que usted desea, entonces usted lo puede cambiar. Entonces, son para tomar decisiones de acciones futuras. ¿Cuáles son las ventajas? La información obtenida en ellos indicará cuál es el grado de normalidad de comportamiento de nuestro animal. Entonces, yo veo todo el registro y veo que si esto es normal, si esto va de acuerdo a la raza, si esto va de acuerdo al manejo, y veo y encuentro qué es lo que está pasando. Permite organizar el sistema productivo ovino con el objetivo de evaluar la gestión de cada productor. Entonces usted cuando tiene su registro, usted puede organizar muy bien su sistema productivo e identificar todos los problemas. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que lleva este sistema de registro? Aquí anoté algunos, como son el registro genealógico. Es importante que usted vaya y diga, necesito conocer este registro, el árbol genealógico, el pedigrí que ustedes le conocen. El pedigrí, tenemos un progenitor, entonces necesitamos, tenemos un macho o un borrego, necesitamos conocer toda su progenie, sus padres, necesitamos conocer todo lo que viene el árbol genealógico, ¿verdad? De acuerdo a las características que él presenta y que usted lo puede observar físicamente. También el registro de ingreso, identificación, información general. Entonces, ¿cuándo llegó a ese sistema de producción? ¿Qué edad tenía? ¿Cuánto tiene hasta la fecha? Su número de chapa. Toda la información general que usted pueda obtener de ese animal es bien importante. Y registro productivo y reproductivo. El registro de montas. Si es un macho, entonces, ¿cuántas veces ha montado? ¿Cuánto ha sido su utilización, verdad? Como semental. ¿Cuántas hembras monta en el día o cuánto es su capacidad? El registro de parición y nacimiento, esta hembra, ¿cuántos partos ha tenido durante el tiempo que ya lleva? Según usted encuentre la hembra, o si no ha tenido parto, o el nacimiento, cuánto ha tenido el número de nacimiento, cómo ha sido su producción de leche, cómo ha sido, en el caso de los terneros, su peso, que es bien importante. Son caracteres que usted lo va a tomar en cuenta a la hora de seleccionar, porque usted quiere que transmitan esa característica a la futura descendencia. Registros de movimiento, ¿verdad? Todo el movimiento que se ha dado en la finca, usted va a ver en qué momento pasó de ser un corderito ya a un
a un borreguito ya en la pubertad. Usted va viendo todo, en qué momento presentó ya y realizó su primera monta y todo lo que necesita usted saber. Y el registro de manejo sanitario. Este es importante porque usted dice, bueno, tenemos acá la oveja blanca, un ejemplo, y o le ponen el código y entonces ahí usted ya sabe que en todo el periodo que desde que ella nació, qué enfermedades son las que ha tenido este animal y cuáles son las que se pueden transmitir a través de la genética o cuáles son aquellas que está presto a volverlas a presentar. Recordemos que es un animal que ha estado completamente sano, entonces va a transmitir este gen, ¿verdad?, que va a ser resistente. Pero si es un animal que ha estado, que ha presentado enfermedades o ha tenido abortos o ha tenido deficiencias en minerales o ha tenido algún problema de salud, es probable de que su descendencia también sea igual como hoy, que sean vulnerables, ¿verdad?, a diferentes manejos o hasta podemos hablar del tipo de ambiente donde se encuentra. Entonces, estos son los criterios, ¿verdad?, que nosotros debemos de tomar en cuenta para seleccionar nuestros animales y que vayan con un propósito para el mejoramiento genético de las ovejas y así poder tener una eficiencia productiva dentro del sistema. Es importante que los productores puedan conocer estas características y también puedan jugar con los animales que tienen o los animales que ellos puedan comprar para mejorar según su propósito, ¿verdad? Según el propósito que tengan los productores.